En realidad son parte de las discusiones que tenemos, diríamos, en términos internos. Todos trabajamos para que el gobernador de la provincia sea Omar Perotti. Tenemos muchísimas esperanzas y estamos convencidos que tiene toda la capacidad y el conocimiento para llevar adelante y que la provincia de Santa Fe se convierta en la referencia que necesitamos y a nivel nacional. Obviamente que, como siempre, uno es respetuoso de las miradas. Y también plantea desde su lugar los matices que considera aportan para resolver los problemas de los santafesinos. Verdaderamente hemos tenido un marco de poco diálogo en algunos meses. Esto se fue de alguna manera superando en este tiempo. Y estamos desde el nuevo espacio santafesino, que es donde confluimos muchísimos dirigentes del justicialismo, para que le vaya lo mejor posible a la provincia de Santa Fe. Cada una de nuestras opiniones van en ese sentido y con una mirada constructiva. Y así lo hicimos. La semana pasada pudimos avanzar con leyes muy importantes para la provincia de Santa Fe, una provincia que está viviendo momentos difíciles, momentos con una situación financiera compleja, que tiene mucho correlato con la situación económica nacional, pero que también se ve agravada por algunas acciones del gobierno saliente en el último tiempo, cuando la escasez de recursos es muy importante, y que bueno, hoy de cara a poner, diríamos, y reactivar el sistema productivo de la provincia de Santa Fe, es necesario que trabajemos todos juntos. ¿Esta falta de recursos puede motorizar a que el gobernador le pida a legisladores, entre los que está usted, bueno, debemos hacer reformas impositivas, las reformas impositivas afectan intereses, a veces se necesitan recursos, esos recursos salen de determinados sectores, el sector se termina enojando con... Digo, gobernar es, de alguna manera, afectar intereses, esto está claro, pero digo, desde el oficialismo es distinto de la lectura. Sí, bueno, es tomar decisiones y la verdad que, bueno, la ley tributaria para el año que viene tiene algunas cuestiones que están vinculadas a lo que ha sido la evolución de la inflación en materia de impuesto inmobiliario, pero también ahí hemos puesto, más allá de ser oficialismo, hemos puesto limitaciones a algunas cuestiones para que nuestros vecinos tengan la tranquilidad de que no van a estar afectados de manera, como diríamos, abrupta o por encima de lo que está sucediendo en términos generales. También en ingresos brutos hay una mirada que tiene que ver que aquellos que más tienen, más paguen. Creo que la progresividad es necesaria y hay algunas cuestiones que se han de alguna manera analizado y que, bueno, marca el consenso que tuvimos en la Cámara 19. Hemos votado por unanimidad estas cuestiones, siendo no fácil esos consensos. Nos tocó hacerlo, diríamos, muchos años de la oposición y obviamente que uno tiene que trabajar defendiendo los intereses de los vecinos, pero también viendo cómo el Estado, a través de los recursos, puede dar respuesta a cada una de las necesidades. Así que, bueno, ha sido un ejercicio nuevo desde otro lugar, desde el oficialismo, pero que creo que ha sido importante el trabajo que hemos tenido en todo este tiempo con todos los senadores de las distintas bancadas. ¿Se imagina más complejo ser el legislador del oficialismo que de la oposición? No, yo no sé si más complejo. Uno lo que tiene es la convicción de que podemos trabajar articulando allí en aquellos lugares donde por allí uno encontraba reparos, tal vez por no ser del mismo signo político, en plantearlo. Después las soluciones obviamente vienen de la mano del trabajo, del esfuerzo, de la seriedad. Y como siempre digo, Freddy, vos lo sabés muy bien, sería muy pobre para cualquier dirigente político evaluar las gestiones porque son del mismo signo político que los gobiernos nacionales y provinciales. La verdad, nosotros hemos tenido una experiencia muy buena en todos estos años siendo oposición, logrando que comprendan muchos funcionarios que por ahí no lo comprendían, o hay algunos todavía dirigentes políticos que no lo comprenden, que la mejor manera de resolver los intereses a favor de cada uno de los vecinos de nuestras comunidades es brindándonos la oportunidad de sentarnos a una mesa y debatir las cuestiones y buscar los puntos de consenso. La última, en esta historia de debate, todos los medios de comunicación coinciden en que usted es la palabra autorizada dentro del Senado para tratar temas vinculados a la cuestión contable. Primero por su rol de contador, segundo por conocedor y por la experiencia que conlleva tantos años en la función pública y donde le ha tocado desempeñar. Este tampoco es un rol menor que le va a tocar, seguramente, en hacer equilibrio de alguna manera. Sí, la verdad que bueno, uno, a ver, esas son satisfacciones que tienen que ver con la política, que uno traslada a todos los vecinos
que creo que nos han acompañado durante todo este tiempo en la forma de hacer, en la manera de hacer esta nueva manera de gestionar desde la política. Y el reconocimiento creo que es bueno, porque en definitiva es ese primer reconocimiento que tuvieron los vecinos del departamento de Las Colonias. Como nos toca cumplir el rol de presidente provisional de la Cámara de Senadores, bueno, en estos temas, que por allí son los temas que a uno le gustan, que tienen que ver con lo que uno ha estudiado y se ha preparado durante muchos años, cuestiones técnicas también, bueno, es una enorme responsabilidad poder cumplir ese rol, porque no solo tiene que ver con la confianza que depositan quienes de alguna manera son compañeros de bancada, sino aquellos legisladores que no son del mismo signo político, pero que confían en las opiniones y en la mirada, diríamos, tanto política como técnica que uno brinda a la hora de encontrar los consensos para que las leyes avancen y sean en favor de todos los santafesinos. Senador, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, aprovecho para desearles que tengan un 2020 plagado de felicidad, de salud, de lo que lo podamos disfrutar todos en familia, y que verdaderamente sea un buen año para todos los argentinos.